Y estos paros que hay, ¿a ustedes cómo los toma? ¿Los favorece? ¿Cómo A lo ven? nosotros nos favorece mucho, mucho, mucho. O sea, la gente no, pero a nosotros sí. Ahora el tema de los pibes, la escuela, todo eso, como fue un paro así medio sorpresivo, creería que se le complicó un poco a los padres principalmente. Que sea sorpresivo también influye un poco más en ustedes. Sí, por supuesto. Totalmente favorece, pero bueno, lo que está pasando es otro problema, el tema del colectivo es otro problema. Bueno, el hecho de que sea sorpresivo también influye un poco más en ustedes. Y sí, compra, porque influye más en la gente que ya tenía todo preparado, ¿me entendés? Salir de su trabajo y tomarse el colectivo y irse a su casa. Para ellos le influye muchísimo, ¿me entendés? Porque a mucha gente la ha agarrado sin plata, ¿me entendés? Y tener que tomarse un auto le dificulta mucho. Por ahí favorece un poco porque la gente tiene que tomar vehículos, taxi, pero a nosotros sí nos favorece, a la gente, Bueno, nada más que eso. sube mucho el número cada vez que hay un paro de transporte. Y un poco, tanto, tanto no, pero un poco más se mueve. Y favorecer no favorece, pero da lástima que la gente pase todas estas penas, ¿no? Ya es una vergüenza lo que está pasando, me parece a mí. Pero bueno, nosotros tenemos que aprovechar porque tras que hay poco trabajo, hay un momento para no desperdiciar, digamos.